Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer macarrons. Son esas galletitas de coco, no son los macarrons. Los macarrons son los que están hechos a base de harina de almendra y merengue, que son como esos alfajores franceses, que muchos ya saben son mi némesis y nunca me salieron. Entonces, nada, les quería enseñar a hacer esto que solo tiene tres ingredientes y es facilísimo. Así que espero que les guste. Para hacer nuestros macarrons, lo que vamos a necesitar es azúcar y las claras de huevo. Los ingredientes siempre están en la parte de arriba o en la descripción del video. Solamente hacer clic, así que ahí están. Entonces vamos a mezclar el azúcar con las claras un ratito nomás hasta que esté espumoso. Una vez que esté así un poquito espumoso, esto no lo tienes que hacer con batidora de mano, o sea, batidora eléctrica, perdón, es bien rápido. Y ahora yo acá tengo coco, este es el coco deshidratado, coco seco, como lo quieres llamar. Y ahora con una espátula. Simplemente lo mezclamos. Así debería quedar nuestra mezcla. Y yo acá tengo una placa de teflón porque no la voy a engrasar. Si no tuvieras de teflón, ya sabes que la puedes engrasar o poner un papel manteca y no se va a pegar. Y ahora es ir cogiendo, ¿ves? Vamos cogiendo y vamos formando las pelotitas. Salen unas 12 aproximadamente. Yo acá ya tengo mis macarrons listos. Todas estas partecitas de galleta que se me han quedado, sáquenlas porque se van a quemar rapidísimo. El coco tiende a dorarse y a quemarse súper rápido. Y esto de acá lo voy a poner en un horno de 170 grados centígrados o 335 Fahrenheit por unos 10-15 minutos. Yo ya saqué los míos del horno y los he dejado enfriar un ratito. Te tienen que quedar ligeramente doraditas y que mantengan su forma. Estos acá yo los dejé 15 minutos, pero como les digo, en verdad depende de cada horno. Hay hornos mucho más fuertes, por eso he puesto el rango de 10 a 15 minutos. Y nada, aquí están nuestros macarrones. Son demasiado ricos y ya más fácil que esto, imposible.